Buen día, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a ver pasivos. ¿Y qué es un pasivo? Pues un pasivo nada más y nada menos es una obligación, ¿cierto?, que obtiene una compañía para el beneficio propio, o administrativo, o por tema de costos, o lo que sea. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o servicios. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza de los pasivos es de naturaleza crédito. ¿Listo? Vamos a ver que un pasivo siempre va a ser de naturaleza crédito. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito. Los pasivos expresados en moneda extranjera en el último día del mes o año se ajustarán con base a la tasa de cambio. ¿Cuál será la tasa de cambio? La tasa de cambio representativa del mercado. Entonces allí vamos a hacer un ajuste de diferencia en cambio. ¿Listo? Porque yo puedo comprar a hoy a un proveedor en dólares y tendré que pagarle a 30 días. Y seguramente la tasa de cambio en que compré hoy no va a ser la misma en la que yo le voy a pagar a los 30 días. Entonces allí influye un tema que se llama diferencia de cambio. Clasificación de los pasivos. Entonces tenemos una clasificación de los pasivos y es que la primera clasificación, que es la cuenta 21, es de obligaciones financieras. Comprende todas las obligaciones con los entes financieros, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, todo lo que es entidad financiera. ¿Listo? Proveedores. Esta es la cuenta de proveedores. ¿Va encaminada a qué? Va encaminada, o sea, el crédito yo lo voy a hacer en una cuenta de proveedores. ¿Contra qué? Contra una 14 de inventarios. Recuerden que siempre voy a utilizar la cuenta de proveedores cuando yo estoy hablando de inventarios, materia prima, la compra de materia prima. Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico por concepto de la adquisición de bienes o servicios para la fabricación o comercialización de productos para la venta, en desarrollo de las operaciones con relación directamente con la explotación del objeto social. Entonces ahí tenemos todo lo que es tema de materias primas, cuando yo soy una empresa de producción. Y todo el tema, digamos, cuando soy una empresa comercial, entonces simplemente me encargo de que compro un producto, ¿cierto? No tiene una transformación, no tiene una transformación, y automáticamente, ¿qué? Lo voy a vender. ¿Listo? Cuentas por pagar son todas las otras cuentas, ¿cierto? Que yo voy a hacer para desarrollo de la operación del negocio. Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros, por conceptos diferentes a la de proveedores y obligaciones financieras. Hay que tener mucho cuidado ahí con la naturaleza de esa cuenta. Es de naturaleza crédito, pero yo solamente la voy a utilizar ¿en qué? En otras cuentas como servicios, honorarios, diferentes al tema de que es proveedores y obligaciones financieras. Ya dijimos que los proveedores están encaminados a todo el tema de materia prima y que las obligaciones financieras van a estar encaminadas ¿a qué? A un ente financiero. La 24, impuestos, gravámenes y tasas. Esto es una cuenta que comprende todo lo que son impuestos. Entonces, retención en la fuente, IVA, renta, ICAS, RETE-ICAS, que son pagados ¿a quién? Al Estado, en figura y en cabeza de la DIAN o de las secretarías. Esta cuenta de impuestos y gravámenes son cuentas a corto plazo, ¿no? Recuerden que los impuestos tienen unos pagos que no pueden superar ni los 6 meses. Bueno, ya hablando de la renta, que ya es anual. Obligaciones laborales, pues comprende todos los pasivos de obligaciones laborales. ¿Con quién? Con mis empleados. Entonces allí va a estar el pago de los salarios, el pago de pronto de las vacaciones, de todas las prestaciones sociales. Bueno, chicos, espero vernos nuevamente en otro video. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor no duden en comunicarse conmigo por medio de la plataforma o en mi correo electrónico. Que estén muy bien.